Amigos de ADN Informativo, pues nos encontramos en esta ocasión con Iraís y con Carlos, la mente creativa de Proyecto Pánico, en esta su segunda edición que está próxima a aparecer para todos nosotros. Pues estamos con ellos para que nos platiquen un poquito de lo que se espera en esta edición y de las sorpresas y todo lo terrorífico que vamos a poder vivir los amantes del terror. Pues Iraís, Carlos, pues si me pueden platicar un poquito acerca de este proyecto que afortunadamente llega a su segundo año. Claro que sí, Génesis. Antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por seguir a Proyecto Pánico. Estamos súper emocionados porque, como bien lo dices, ya vamos con nuestra segunda temporada. Es la mía. La verdad es que la gente nos pidió más terror y nosotros encantados de la vida de sacar más pánico, más paniqueados a la gente, ¿sabes? Les encanta esto y a nosotros más felices que nunca por estrenar segunda temporada hoy. Si me pueden platicar también, Carlos, ¿para cuándo esperamos la segunda temporada? Pues mira, está programada para que se abra el 15 de octubre de este año. Su duración pretendemos que sea anual esta ocasión, ya que tenemos todo un concepto y dinámica diferente. El año pasado pues fue en un casco de hacienda prácticamente, ahí en Avenida Zaragoza. Esta vez pues hay muchas sorpresas, las tenemos ahora sí que muy celosamente guardadas para cuando llegue ese día de la inauguración, pues todos vivan lo que es realmente el pánico. Esta vez no tendrán una dirección a dónde llegar ni a dónde ir a buscarlos si ustedes no aguantan. Esta vez no vamos a dar dirección, la dinámica cambia, pero también pueden empezar a buscar. Ya yo les voy a ir diciendo cuándo los módulos de Proyecto Pánico. Bueno, pues eso nos pone un poquito más como con el nervio y con la sorpresa de querer acudir inmediatamente. Pero bueno, cualquiera pensaría que este tipo de proyectos, pues, en primera instancia, yo no pensaría que ustedes lo están creando. ¿De dónde sacan tantas ideas para lograr espantar de esa manera a la gente, al público? Bueno, mira, ahora sí que pues es el proyecto de vida, ¿no?, que tenemos mi mujer y yo. En este caso, siempre nos ha encantado lo que es el terror. En este caso, la segunda temporada pues cuenta con toda una gama de efectos especiales, de audio, de sonido, los props, los animatronics. Todo es de calidad, ¿no? Esa parte siempre la tenemos bien esencial, ya que en otros recorridos, digamos, pues generalmente pues uno logra apreciar lo que ya está hecho, lo que la gente ya ubica, ¿no?, que es el terror, pues digamos, personajes de Hollywood. En este caso, lo que se trata siempre es innovar y sacar nuevas ideas y nuevos conceptos. Mira, realmente Proyecto Pánico ya va teniendo un adelanto de nuestras temporadas, precisamente porque todo esto lleva un seguimiento muy largo, lo que te comentaba hace ratito antes de comenzar la entrevista. Bueno, desde la música, la historia, el personaje, cómo va a ir. Entonces, todas estas pruebas o todas estas ideas ya las vamos formulando mi esposo y yo. La verdad es que nos encanta trabajar en esto, pero lo más padre es que todos son modelos de nuestra autoría. Creo que va a estar 100% más terrorífica, pero es porque Querétaro lo pidió, ¿eh? Todo el suspenso va a estar a tope. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a Carlos, a Iraís. Vamos a estar muy al pendientes de todos los datos que ustedes nos den. Si me pueden recordar el teléfono, ¿de a dónde pueden marcar, por favor? Sí, claro, es 218-0036. Por ahí hubo un error, pero corregimos, 218-0036. Pues así que ya lo saben, para las personas que sean amantes del terror, pues que se atrevan a vivir una experiencia totalmente de suspenso, de horror y de todo lo más terrorífico que puedan ustedes imaginar, pues aquí ya estamos con la mente creativa, que nos aseguran un buen rato de susto a partir del 15 de octubre, Génesis. A partir del 15 de octubre los vamos a estar esperando y aprovecho rapidísimo para darle las gracias también a ADN, que siempre ha estado con nosotros,
y les mandamos un fuerte saludo y de verdad los vamos a estar esperando porque esta vez no se lo pueden perder nadie de ADN, porque vaya, tienen que vivirlo para poderlo recomendar al 100%. Perfecto, pues muchísimas gracias Carlos y Iraíz nuevamente. Así que ya lo saben amigos de ADN Informativo, el 15 de octubre iniciar con la nueva temporada, la segunda temporada de Proyecto Pánico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.